La búsqueda de una mejora en la competitividad de la economía argentina para continuar con el proceso de generación de empleo es imprescindible. Esto es algo que lo coinciden empresarios, trabajadores y por supuesto que nuestra presidenta lo ha marcado claramente. El tema es cómo, y estamos convencidos que ese cómo no puede ser el mismo cómo de los años 90, donde esto se buscó a través de pérdida de salarios, pérdida de condiciones laborales, degradación del medio ambiente. Creemos que la búsqueda de la mejora de la competitividad va a surgir de hechos como el que hoy nos convocan, por el lado de la formación, la mejora de las calificaciones y de las competencias de los trabajadores, para que todos puedan acceder al empleo, surge del lado de la innovación tecnológica, de la mejora de procesos, de todos estos mecanismos y procedimientos que la Argentina necesita y que está en condiciones de poder hacerlo. También creemos que esto no lo puede impulsar el Estado solamente. Esto tiene que ser una tarea absolutamente conjunta con empresarios y con trabajadores. Creemos que la sintonía fina de la que habla la presidenta tiene que ver con esto, con la mejora de la capacitación, con invertir en capacitación, con tener una ley de riesgo de trabajo, con todas estas formas donde seguramente vamos a poder encontrar coincidencias para que el crecimiento económico continúe siendo con inclusión social. Y la UIA tiene planes concretos donde está convencido que la Argentina, en los próximos 12 años, nosotros hablamos de periodos presidenciales, pero son 12 años, tiene las condiciones para doblar su producto bruto por habitante. Primero es el tamaño del crecimiento. El segundo objetivo para que nosotros fijamos es la calidad de ese crecimiento. Entonces decimos que ese crecimiento tiene que ser con una redistribución del ingreso, donde el salario, todo el salario, no solamente el trabajador formal, ¿no?, signifique una participación del 50% en el ingreso nacional y que, además de esos dos requisitos, ese crecimiento con esa participación sea integrando territorialmente el país, que es lo que acá vimos. Herramientas como la que hoy se ven, que habla de ayudar a cambiar la matriz productiva argentina, para lograr ese objetivo que estamos planteando, es clave continuar cambiando la matriz productiva. Es decir, por ejemplo, en vez de soja, exportar proteínas, como ya se está haciendo a través del sector avícola, etcétera.